a buscar qué tipo de canal construiría. El gobierno de Estados Unidos inclusive consideró continuar el proyecto de un canal a nivel. Sin embargo, finalmente adoptan la idea de construir un canal a canal de Panamá, siendo el Vapor Ancón, barco abanderado en Estados Unidos, quien realizara el tránsito inaugural. Desde esa fecha hasta hoy en día, ya más de 1 millón de tránsitos de barcos se han realizado por este canal. The U.S. government started the construction of the existing canal in 1904. During the first research, the steamship Ancon, during the inaugural transit, that ship was registered and was sailing under the flag of the United States of America. Por muchos años, el canal de Panamá estuvo bajo la administración del gobierno de Estados Unidos. Luego, en 1977, se firma el Tratado Torrijos-Zona del Canal, siendo entonces el 31 de diciembre a las 12 del día del año 1999, cuando todo pasa a manos panameñas. Administración, y que se encarga de administrar este recurso de nuestro país. Ahí está el monstruo. For many years, Panama Canal was administrated by the U.S. government. Before continuing with this part of the history, I would like you to take a look to our left-hand side now. In that little shining between the two islands, over there, you can see a That's the one we are waiting for. Allá al fondo se observa un barco puerta contenedor de casco gris. Esa es la embarcación Costco Development, que se dirige hacia nuestra esclusa Neopanamá.